22 de mayo, llegada es la hora de la verdad. Muy buenas noches, señoras y señores. Ayuntamiento en 10 Televisión Úbeda. Último día de campaña, últimos instantes, último suspiro, los últimos mensajes. Atrás quedaron el humo, las voces y los globos, los mensajes altisonantes y los brindis de cara a la galería. Ya solo restan unos instantes, unos momentos, en esta decimoquinta y última jornada de la campaña electoral, de los comicios locales que se van a celebrar este inminente domingo, y de que la voluntad popular sea la que marque realmente el juicio inapelable de las urnas. Una participación que se presume alta, importante, las nuevas incorporaciones municipales, los nuevos grupos, los grupos emergentes y los que ya conocemos, los nuevos alcaldes, los nuevos gobiernos. En Úbeda la campaña ha sido efectista, como todas, pero sin grandes alaracas. El popular gobernante Robles presentaba su programa y como novedad lo subrayaba, lo resaltaba, lo refrendaba en notaría. Que conste en acta, levante acta al lugar en esta ocasión. El PSOE de Toni Olivares abogaba por restañar heridas abiertas con los colectivos sociales, los grandes olvidados para el PSOE. La IPDU de Luisa Leiva confiaba en pegar el estirón ubetensismo en vena consistorial hasta ser determinante en el próximo ayuntamiento. Izquierda Unida espera que la gente tenga memoria y premie su labor constante barrio a barrio junto a los más desfavorecidos durante un mandato definido por la crisis económica. El PA aspira legítimamente a mantener presencia, como viene haciendo ininterrumpidamente desde 1991, y a tal fin, el incombustible Mendieta ha dado el do de pecho durante esta campaña. Los cinco aspirantes a la alcaldía de Úbeda, con representación actual en el ayuntamiento, participan en apenas unos minutos, aquí en esta casa, en 10 Televisión Úbeda, en el último debate electoral. Hay tres opciones más: la UDU del singular Gabino, los ciudadanos de la Ola Naranja del Cambio Sensato de José Javier Pérez Caballero y la agrupación Úbeda Quiere, todo por Podemos, pero sin Podemos, de José Montoro. Es hora de recapacitar y meditar el voto. Yo empezaría por tener claro en principio a quién no votar en cualquier caso y luego elegir entre el resto, a quién no, seguro, para que sea más fácil a la postre la decisión final. Una decisión, de cualquier modo, libre y en conciencia, seguros de lo que no queremos para empezar a vislumbrar en serio lo que pretendemos en los cuatro próximos años. Que así sea. Vamos a repasar los últimos movimientos en la campaña electoral en Úbeda, los últimos mensajes, los últimos escenarios y justo a continuación el gran debate, el debate final, los últimos mensajes y la última petición de voto de esta campaña de las municipales hacia el Ayuntamiento 2015-2019 en Úbeda y en toda nuestra amplia comarca de influencia. Comenzamos. Úbeda ha avanzado más que nunca, a pesar de las dificultades económicas y a pesar de que estamos en minoría. Yo doy un solo dato: en el arqueo del año 2010, a 31 de diciembre del 2010, en las arcas municipales había 8.000 euros, algo más de 1.000.000 de pesetas. Sin embargo, en el arqueo del año 2014, 31 de diciembre de 2014, en las arcas municipales había líquido 1.100 millones de pesetas, 6.600.000 euros. Yo creo que la diferencia es clara de la gestión y de la capacidad que tiene este ayuntamiento para afrontar cosas que puedan surgir de emergencia. Si hemos podido hacer lo que hemos hecho, que los ciudadanos lo han comprobado, en camino, en acerado, en asfaltado, en muchísimas carencias que tenía nuestra ciudad y que pusimos nuestro programa electoral y que la hemos llevado a cabo. Hay que recordar aquí el puente, por ejemplo, de Santa Eulalia, la cantidad de cosas que se han hecho en Úbeda, a pesar de que no teníamos dinero ni mayoría. Tienen los ciudadanos que pensar qué podría hacer este equipo de gobierno y este alcalde si arrancáramos desde el minuto uno, a partir del 24 de mayo, de nuevo revalidando nuestra alcaldía. Sería el avance más grande que tendría Úbeda, porque partimos de una situación económica ideal,
con una experiencia acumulada y con muchísimas ganas de trabajar, porque a pesar de lo que pueda pensar la gente, tenemos la energía renovada y tenemos la gran ilusión de poder poner a Úbeda dentro de 4 años en un sitio para que sea referente de la comarca, de la provincia, de Andalucía, de España y del mundo. Tenemos las ideas claras, tenemos los proyectos, tenemos el dinero y solamente necesitamos que los ciudadanos vuelvan a confiar de nuevo en nosotros. Sería una marcha atrás si ahora cambiara otra vez el equipo de gobierno, como ha pasado históricamente desde el año 91. No hay nada peor para una ciudad que cambie de equipo de gobierno cada 4 años, sea del signo que sea. Sin embargo, tenemos la gran oportunidad de darle una nueva oportunidad a este equipo de gobierno para que los ciudadanos comprendan y sepan que nuestro programa electoral, que para nosotros es nuestro contrato, se va a cumplir de la primera página hasta la última. Creo que somos la única formación política que tenemos la credibilidad y tenemos la solvencia para que los ciudadanos confíen en nosotros. Por lo tanto, el 24 de mayo, ciudadanos de Úbeda, dennos la confianza de nuevo, voten al Partido Popular, que estoy completamente seguro que, como hemos hecho estos 4 años, no les vamos a defraudar. Bueno, estamos ya en el último día de campaña, han sido 15 días de campaña muy intensos. Yo lo vuelvo a repetir, lo he vivido con muchísima emoción, con muchísimas ganas y sobre todo recogiendo la fuerza y la energía que la gente en la calle nos ha dado durante estos 15 días. No han transmitido la necesidad de cambio, porque ha sido una legislatura oscura, opaca, en la que se ha dado la espalda a los problemas de la ciudadanía y a los problemas de Úbeda en general. Y el cambio que están pidiendo las personas no es el cambio de los experimentos, no es el cambio de la continuidad de la legislatura tan nefasta del Partido Popular. Están pidiendo el cambio de la ilusión, el cambio del compromiso, el cambio de la cercanía, en definitiva, el cambio en el que las personas sean el centro de las políticas desde el ayuntamiento. Y eso es precisamente lo que ofrecemos desde el Partido Socialista. Somos una agrupación cercana, una agrupación que ha estado con la gente durante todos estos últimos años, que hemos estado no solamente señalando los problemas que tenía la gente, sino aportando soluciones. Vamos y concurrimos con un programa electoral, y lo he dicho muchas veces también, que ha sido elaborado con la gente de Úbeda, ha sido elaborado con los colectivos. Es un proyecto de ciudad realizable, es un proyecto de ciudad viable y que pretendemos que genere ilusión, pero sobre todo que genere esperanza en el futuro de nuestra ciudad, de nuestra hermosa ciudad y de su gente. Por eso pido para este próximo domingo 24 el voto para el Partido Socialista, el voto para Toni Olivares, porque nos une Úbeda. Iniciativa Popular Ubetense se ha presentado en esta campaña electoral con un programa, un amplio programa. Me consta que es un programa ambicioso, es fruto del trabajo de estos 4 años, es fruto del trabajo de un diagnóstico cierto, de estar día a día en las calles con ustedes, con los ciudadanos, como hemos hecho también durante la campaña, como no podía ser de otra manera, entregarnos desde el minuto cero para darles a conocer nuestras propuestas y para también recordarles y hacer memoria de lo nefasto que ha sido para esta ciudad, desde nuestro punto de vista, desde luego, el paso de Pepe Robles por la Alcaldía y del Partido Popular de Úbeda. Un programa que estamos dispuestos a llevar, que nos comprometemos con un equipo de personas que están apasionadas por Úbeda, son gente capacitada, muy heterogénea, muy representativa de todos los sectores, los principales sectores y motores económicos y de impulsores de la actividad en nuestra ciudad, y que apasionados por Úbeda creen en este programa y se comprometen, al igual que lo hago yo, en primera persona, con llevarlo a cabo si ustedes nos dan la confianza el próximo domingo, día 24. Es el último día de campaña. Aún podemos pedir el voto y me quedaré sin voz, pero les volveré a pedir que nos den su apoyo, porque ya está bien de tanto bipartidismo y se necesita un partido independiente. ¿Por qué no? Vamos a apostar por lo nuestro, vamos a votar y le pido el voto para Iniciativa Popular Ubetense. Desde Izquierda Unida afrontamos el último día de campaña con mucha ilusión. Hemos trabajado mucho, no solo durante los 15 días de campaña, sino durante 4 años para la ciudad.
¿Qué es lo que ocurre? Que otros partidos políticos pues trabajan los últimos 15 días, pero claro, como tienen más posibilidades que nosotros, más dinero, y parece ser que los medios, con perdón, están mucho más con ellos, pues evidentemente se les nota más. Yo lo que quiero decir es que Izquierda Unida tiene un programa absolutamente social que prioriza mucho más a las personas que a todos los demás. Tenemos varios puntos vitales, como son los servicios públicos, el trabajo, ayudar a los desempleados, la participación ciudadana y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con los problemas y la pobreza y la miseria de las personas que ha generado esta crisis que, como dije hace tiempo, ha venido para quedarse y no se va. Ya me limito a pedir el voto para Izquierda Unida, que los y las ciudadanas piensen cuál es la única izquierda que ha quedado aquí en Úbeda, cuáles son las personas que han estado trabajando 4 años para mejorar esta ciudad, con la fuerza que hemos tenido, naturalmente, porque no hemos tenido más, y pido el voto de todos los hombres y las mujeres de Úbeda para Izquierda Unida. Que votar a PSOE, PP, Luisa Leiva o Izquierda Unida supone que estos partidos y los que estén en la oposición y en el gobierno municipal también van a tener un concejal cada uno, al menos cobrando del ayuntamiento, aunque estén en la oposición. Los andalucistas, lo primero que vamos a hacer cuando ganemos las elecciones municipales va a ser promover una modificación del reglamento de organización y funcionamiento para que el Ayuntamiento de Úbeda elimine los sueldos a los concejales de la oposición y disminuya el número de concejales que cobran del Gobierno municipal. Yo sé que hay personas de otros partidos políticos que le vienen muy bien cobrar este dinero, pero también hay muchas personas en Úbeda que le va a venir muy bien que los 175.000 euros al año que vamos a ahorrar por ese concepto lo destinemos a un plan de empleo con el que se van a beneficiar muchas personas, muchas familias de Úbeda. Yo, por último, tan solo pues me dirijo a los ciudadanos y a las ciudadanas para decirles que vamos a cumplir con nuestro programa electoral, que tenemos propuestas y personas para darle la vuelta a Úbeda y que tengan claro que nadie va a hacer más por Úbeda que el PEA. Y solamente decirle a la ciudadanía que muchísimas gracias por el apoyo que hemos recibido y las muestras de cariño que nos han dado en todos estos días, y que voten un voto útil, que no den su voto a la casta, que inviertan su dinero en ellos mismos, que nosotros vamos a llevar su dinero a su bolsillo otra vez. Y que desde aquí, desde Úbeda Quiere, darle las gracias a todo el mundo y que juntos podemos.